Nada, pero o sea, sí sería más happy, como decía él. Pero sí, puta, ya entre los patas, ver qué onda, pero siempre en pleno concierto, creo que sale algo más, ¿no? O sea, quedamos ahí un rato, o sea, no, puta, ya vengan y váyanse, ¿no? O sea, puta, como que con las cosas, o sea, que te boten o que te apuren, ¿no? Para tocar y esa weá. Pero qué que salgan nomás ahí. Sí, solamente, como digo, habría que ir a ver qué. Che, che, sí, esta. ¿Qué tal? Estás loca, sí, ha venido con su Yeah.
Y la mierda es que ahí, pues, después nos conocimos todos, nos hicimos amigos todos en 2005. De la fábrica, hicimos el coche de la fábrica y apareció el inducción 3, que fue el último inducción, ¿no? Porque el inducción 4 nunca lo llegó a hacer. Y ese es el afiche de la fábrica, lo tengo en la guitarra, te la voy a mostrar para Pero pedías. Ya se fue el último. El Kiyuya, ¿no? El Kiyuya era el que organizaba, o sea, él hacía todo el arte de los conciertos, las fichas de serie B. ¿Y qué onda con el Charles, no? O sea, sin tatuaje. Está ahí, está joven, pero ahí todavía. Ya pediste ese weón. Melancolía, de repente. Se pone a llover así. Para llorar. Puede ser, ¿eh? De un sitio que tocamos así parecido a este, así en Villalba, que era así como. Que nada, tocamos y nos zafamos en una, ¿no? Ni siquiera nos quedamos que chupar con ustedes. Así. Ah, no, si luego volvimos. No, más tarde, pues. O sea. Estaba con los cahuides, pero... Claro, y luego hasta el mismo sacó llegaron, la ropa. Y ustedes están en la... Sí, ya. No, es que nos quedamos en su jato. Nos quedamos en casa para la tocada del castillo. Cuando vino para... ¿Y dónde fue? En el hueco, ¿no? Claro. Y eso lo sacó un disco. Sí, lo sacó el castillo, en verdad. Y cuando ha venido Galarreto, nos ha botado la policía. Bueno, la voy a hacer con un amigo, Carlos Maza, con el que conversábamos, así, ¿no? Entre amigos conversamos para alrededor de música electrónica, que luego sacaba, todo, ¿no? O sea, nos hablaba de eso a mí y a Kit. Nos dijo para hacer una tocada en una casa abandonada que había por medio de un amigo había conocido, que era por ahí por San Antonio. San Antonio, ¿no? Por San Antonio, y puta, era una casa antigua. Y ya fue la primera tocada así que armamos. No fue la primera tocada que armamos con el kit, pero sí
que estaba relacionada, más relacionada a la electrónica, de ruido, solo así, que era la fiesta dependiente. Y la ficha le dice el Kiyuya, ¿no? Fue el 2005, creo que. Y eso fue en La Dolores. Y para ese tiempo todavía hacíamos tocadas con lo de Serie B. En 2004 y 2005 hacíamos tocadas con lo de Serie B, que era un colectivo así de... No era un colectivo, era un grupo de bandas que se habían juntado para hacer toquines. Estaba el Omar, también nos apoyaba el Dirección, el Memo, también tocaba en esas jugadas. Y él tocó también con Karkovsky, ¿no? O sea, fue un chongo porque Karkovsky estaba huevado y estaba... Las inducciones las organizaba, por ejemplo, el Kiyuya. Las organizaba, que yo recuerdo más o menos desde el 2002 o 2003, habrá empezado. 2002 o 2003, que hice un concierto en Inducción. Uno que lo hizo en Chávez de la Rosa, con esa gente de... Mostrar selección como noise introducciones. Desplazados. Qué chulo de mierda. Aplazados.